Que tengan ustedes unas muy buenas tardes, noches, en este precioso y antiquísimo habitáculo que yo no sabía. Yo sabía que era antiguo, pero me han dicho hace poco que tiene 750 años. Vamos allá. Creo que es un lugar apropiado, arquitectónicamente es un sitio privilegiado para que hoy podamos presentar la Asociación Cultural Flamenca de Fernando Terremoto, el tercer viernes flamenco de este caló flamenco que se ha venido a llamar los espectáculos veraniegos que vamos a tener aquí en nuestra ciudad de Jerez de la Frontera. Todos se van a celebrar aquí, a excepción de la fiesta de la Durería que será en la Alameda Vieja, la Alameda Fortún de Torres. En primer lugar, agradecerles la presencia a todos en general y en particular a todos los directivos y socios de las diferentes entidades flamencas de Jerez, que hoy tenemos ese protagonismo porque no hay que olvidar que son tres entidades flamencas las que asumen la responsabilidad de organizar tres de los viernes flamencos. Y hoy, pues, como les digo, les corresponde a la Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto. Quiero agradecer, como es lógico, las gestiones que lleva a cabo la Federación Local de Peña Flamenca con el departamento, con la Delegación de Cultura de nuestro ayuntamiento, para que siempre estemos las peñas, las entidades flamencas presentes en estos acontecimientos que yo los califico de muy importantes, ¿no? Porque las peñas flamencas, hombre, ¿yo qué voy a decir? Pero creo que son el motor del mantenimiento de la intimidad del flamenco. Hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, hay que ayudarlas, porque en definitiva son las que conservan la auténtica tradición del flamenco, donde se vive la convivencia, la armonía y la cercanía del flamenco. No me puedo extender mucho porque tenemos el tiempo muy limitado y la verdad que ustedes a lo que vienen es a excusar cante, no a excusar al presentador. Pero hoy la Asociación Cultural de Terremoto está obligada a deciros, a comunicar públicamente que todo el acto de esta noche nosotros hemos querido dedicárselo a dos grandísimos amigos, a dos grandísimos aficionados y a dos grandísimos socios que nos han dejado. Me refiero a Diego Valencia Carrasco, el Cabero, inolvidable, y hace 2 días a nuestro socio y queridísimo amigo Juan Peñas Vargas. Yo quisiera, señoras y señores, que este primer aplauso fuera al cielo con ellos. Bueno, pues se acabaron los preámbulos. Voy a hacer un viaje cortito. Me voy a ir a la costa, a Sipiona, a Caciná, a esa fantástica localidad costera que ha parido a un cantaor, y no se prodiga mucho en Sipiona la historia de los cantaores, pero cuando sale alguno, sale y rompe la pana, ¿eh? Este cantaor que hoy os presento es un cantaor que tiene la voz afillada con quejumbre, con dolor. Es un cantaor que duele cuando canta, como dice Manuel Morao, ¿no? Que el cante tiene que doler. Y la verdad es que, bueno, él tiene un currículum, tiene 28 años, ¿no? Tiene una edad muy joven, pero su primera grabación discográfica fue nominada a los premios Grammy de la mejor grabación de flamenco y ahora está inmerso en una segunda grabación que voy a leer el nombre porque no me acuerdo. Imaginando y soñando, que parece ser que en breve va a salir a la luz. Entonces, él va a estar acompañado por un joven tocador que tiene una proyección exquisita, ¿no? Le viene también porque familia directa de tío Jarrito, hijo de un cantaor que a nosotros aquí en Jerez concretamente, y en todos sitios, ¿no? Pero en Jerez nos sublimina, que es Antonio Reyes. Entonces, señoras y señores, con la guitarra de Nono Reyes, las palmas del tío y el sobrino, Luis y Manuel Cantarote, comienza los terceros viernes flamencos con la voz de Samuel Serrano.
Buenas noches. Voy a cantar por soledad. Thank you.
alegría. Las mejores
Valladolid. Salí por calle La Fiesta, entré por Valladolid, salí por calle La Fiesta, buscando con un cambio tus ojos pa' yo quererte. Y algún gurú, y algún gurú, le 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 le. Calentado mi corazón frío, cuando yo quise beber de tus mieles, entonces dijiste que tenía marido. Que tenía marido, te resististe y hasta el pecado. Y tú encendió mi pecho una llama, mala gitana que cuando tú quieres me toma, cuando no me indica, soy una cumita pendiente de un hilo y tú eres el aire, marca mi camino. Cuando tú quieres me toma, cuando no me indica, soy una cometa pendiente de un hilo y tú eres el aire, marca mi camino. Thank you.
gracias. A ver, este. Gracias. Voy a hacer ahora una sevillana, pero muy flamenca. Y bueno, esta sevillana me la ha compuesto el maestro Paco Cepero, a cual le debo todo, ¿no? Lo poquito que he conseguido, ¿no? Hoy. El maestro Paco Cepero se llama En las marismas del cielo. Espero que os guste. Vamos allá. Las marismas del cielo, vaya lío que se ha montado, vaya lío que se ha montado. En las marismas del cielo, vaya lío que se ha montado, cantando esta camarón, Paco de Lucía Azulado. Paco de Lucía a su lado, bailando está tío Farruco, la emoción que han despertado. No se puede tener más arte, ni pellizco más interno. En un rincón de la gloria, de alegría están llorando, de alegría están llorando. La de los peines y la perla, y moradito. Pa' escuchar cante del bueno, siempre me vengo a Jerez. Siempre me vengo a Jerez. Pa' escuchar cante del bueno, siempre me vengo a Jerez. Descubro como los duendes lo siento sobre mi piel. Lo siento sobre mi piel y que yo que te hechizan cuando te canta Manuel, Manuel Moneo y el Torta y la Paquera también. En un rincón de la gloria, de alegría están llorando, de alegría están llorando. Tía Nica María Bala y la del Pipa bailando. Gran torero con arte, también ha nacido Jerez, también ha nacido Jerez. Un gran torero con arte, también ha nacido Jerez. Tiene un brujo en su capote y se llama Rafael. Se llama Rafael, tiene embrujo en su capote y se llama Rafael. Soto Moreno es mi Paula y Arcángel de los Cales. En un rincón de la gloria, de alegría están llorando, de alegría están llorando. Gitanillo de Triana, curro, puya y cagando. Tenía espuelas de seda,
ti y pa' que alaben. A ti y pa' que alaben. En mi escuela de seda. A ti y pa' que alaben. Ole. Leila. Thank you.
como no tengo a nadie que por mí llore, ni que por mí pase pene. Solo un toque de campana, un toque de campana que redoble cuando muere. En el fondo de mi pena me ciega la oscuridad. Si hablas con Dios yo pudiera, si hablas con Dios yo pudiera, majita regla, curaba tu enfermedad. Di con mi maritana, nada más que quieres dinero, gitana. Y ahora me voy con mi madre la gorda, que antes me quiera llevar. Nada más que quieres dinero, gitana. Bueno, pues bien, ¿no? Creo que el cantador que ha comenzado nos ha predispuesto y nos ha puesto el ánimo por las nubes. La verdad que ha puesto el listón un poquito alto para los que vienen posteriormente. Ahora os voy a presentar a un joven cantador jerezano de Jerez, de una gitanísima estirpe, de los Cantarotes, los Peñas, Carrasco, Heredia. Es un cantador que, a pesar de su corta edad, 25 años, pues lleva más de una década ya repartiendo su arte por diferentes escenarios, ¿no? Creo que todas o casi todas las peñas de Jerez y de la provincia, también en Andalucía, ha estado en Bilbao, Badajoz, Madrid, Valencia, etcétera, etcétera, Zamora también. Y también ha tenido incluso la posibilidad de salir al extranjero, ha estado en Italia, ha estado en Francia, etc. Recientemente, en plena pandemia, presentó su primer trabajo discográfico, que lo hizo precisamente en un viernes flamenco, en los jardines de la Atalaya, se llamaba Transparencia, con un notable éxito y con un elenco de categoría, ¿no? Porque iba su tío Capullo, iba Joselito de Lebrija y un plantel de artistas y un coro fantástico. También ha deambulado mucho por el tema de la Navidad, ya es casi socio de honor del Teatro Villa Marta con ese cuadro tan famoso, tan navideño, que nos recuerda en todos los diciembre la Navidad, como es el elenco de Luis de Periquín, etcétera, etcétera. Bueno, pues este cantador va a venir acompañado por uno de los eslabones más importantes de la historia guitarrística de Jerez, que sabemos que tocadores buenos los hay, por supuesto que sí, pero todos también somos conscientes de que Jerez tiene una auténtica mina de tocadores. Si yo me pusiera a nombrar los que son fenómenos en Jerez, no acabaría nunca. Y precisamente uno de esos eslabones es el que le va a tocar al cantador que ahora nos visita. Me refiero a la guitarra, a la maestra guitarra de Manuel Jero. Va a estar acompañado por las palmas de sus primos, de Luis y de Manuel de Cantarote. Así es que no me queda más remedio que nombrar a otro cantarote. Señoras y señores, recibamos con un aplauso a Manuel de Cantarote.
Primero, buenas noches. Primero, bueno, antes de empezar, pues me gustaría de agradecer a la Casa de Terremoto, ¿no? Que haya tenido a bien contar conmigo para echar otro viernes más en mi tierra, ¿no? Que para mí es súper importante. Vengo con mucha ilusión, muchas ganas. Y bueno, yo con mucho cariño le quiero dedicar este casito que voy a hacer hoy a mi tío Juan Peña, que hace unos días se nos fue, un pilar fundamental de la peña. Siempre al Tato Gavero, que imagínate, ¿no? Ha sido un eslabón súper importante de esta casa, y sobre todo a Fernando Terremoto y a Fernandito, que ha sido uno de mis ídolos, y por ello estoy aquí. Así que con mucho cariño, con mi familia, con mi Manuel, vamos a cantar un poquito Populira por Soleá. Lo vi un poquito por fuera. Estoy pa' Sandoval.
pena. Ay, que era el que pasó a mí. Es un estoy pa'o, siendo más pena. Ay, que era el que pasó a mí. Es un te cruzaste a mí. Ya mi me diste la a tú. Un cantao que habla poco.
habla poco aquí y después hablo mucho. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento y tengo muchas ganas, así que vengo arropadísimo con mi gente. Así que vamos a hacer un poquito por Tinto Chango, ¿vale? Vamos allá. Apareció mía.
mía. Te tiene que ver. Te tiene que ver. Con la carita mirando y tan apagado paré. Desgraciadito nació, desgraciadito nació, desgraciadito nació, desgraciadito nací, que en la pililla que guida el bautismo una vida vida tu familia. Corre, va y dile a mi primo. Corre, va, amiguito mío, corre, ve y dile ya a mi primo Rafael que a mí me venda ayer borrico blanco porque a mí me hacía falta también. Ay, no me miréis, que no me miréis, que no me miréis, que no me habléis. Tú en te sabáis tu cuenta. Ponte guapa, mariquilla. Ponte guapa, mariquilla. Que te voy a llegar hasta te urde. Ya no te vemos por ahí. De Champagne no Luis, Santiago y la plazuela de Champagne no Luis. Ya no te vemos por ahí, ya no te vemos.
Bueno, yo estoy en mi tierra, estoy jugando en casa y yo no me puedo ir sin cantar por bulería, así que con mucho cariño me canto un poquito por bulería.
cohetes que vais volando. Y en el pico lleva un hilo, dámelo para conseguírtelo yo, que tengo el corazón herido. Tengo el corazón herido y la herida a mí me duele. Y está muy lejos de aquí y el que cura aún no lo puede. Y una gitana morena nacía en el Albaicín. Yo grande con ojera del monte y yo la vi venir. Le dije dónde iba prima y no me quiso escuchar. Siguió el camino para adelante sin volver. España, dile a mi mamá que vivo. Corrió, sí, iba a España, que me encuentro prisionero. Ay, por uno tirito que habíamos tenido con uno maloca, ñoneiro. Te viene o no te viene, te viene o no te viene, la esquinita de mi casa. Me levanto en la mañana con el olor a mí, con luna en la ventana, seña de huella gitana, de una forma de vivir con sabor a guayro día. Ay, que los vaya usted cambió. Yo escuchaba en su ventana pa' un rote pinto de cana y esta letra de su voz. Y tú me dabas consejo, me diste mucho consejo, y como yo no lo quería, y aquí me veo, sin ti me veo, y así me cantarote, cantoro, que siento la asunción a bandera, nuestro sentimiento y la calle de los que llevamos por dentro. Con este aire flamenco de los cantarote, cantoro, que siento la asunción a bandera, nuestro sentimiento y la calle de los
Bueno, pues el espectáculo va increciendo. Cada vez estamos más predispuestos a que esta velada sea súper flamenquísima, súper agradable, y además la noche parece que poquito a poco nos va a acompañar un poquito. Qué jesura de calor hace con la saqueta, Sequilla. Pero bueno, la ética y la estética, hay que cuidarla. Bueno, señores, vamos a continuar porque esto va de corrido, ¿eh? No vayan ustedes a creerse que estamos en la Plaza de Toros, que allí estaba la verbena, que allí estaban las neveras, no, no. Aquí hay que ser un poquito más recatado. Bueno, a continuación le llega el momento al baile. Voy a presentarle a ustedes a una bailadora jerezana. Yo destacaría de ella fundamentalmente el sentido de superación que tiene desde que se inició en esto del baile, ese continuo aprendizaje, y según ella me dice, es que, Dios Manuel, nunca voy a dejar de aprender. Yo creo que eso es lo que hace que los artistas, cuando pasa el tiempo, sean cada vez más artistas, ese continuo afán de superación y esa gana de aprender. Antes de continuar, quiero dar las gracias, porque no todos los espectáculos tienen el privilegio de contar con espectadores tan agradables como vosotros, como vosotras, pero quiero agradecerle la presencia a la Tata María Vargas, que está aquí con nosotros, que es todo un acontecimiento, porque estar con ella, señores, eso ya no se lleva. Así que yo voy a pedir un aplauso para mi Tata María Vargas. Por supuesto, también a mi tía Angelita Gómez, está por ahí, esa bailadora que rompe todos los esquemas de la armonía y del temperamento, como es mi Loli Carpio. Anda por ahí mi Fernando Jiménez, está por ahí mi Pedro de la Fragua. Están, la verdad es que yo aquí veo poco, pero sé que han venido. Y a todos y tantos compañeros del arte que han querido hoy acompañarnos. El garbo, la flamenquería, la compostura y sobre todo el ritmo. El ritmo es algo que a esta bailadora le viene de una forma congénita, por herencia. Para el que no lo sepa, les diré que es hija del manijero del compás, de mi primo Manuel, el Císaro de Jerez. Entonces, el ritmo lo tiene ella que traer las tripas, eso está muy claro. Va a estar acompañada por un tocador que yo lo calificaría como el artista más polifacético que yo he conocido. Grandísimo tocador, compositor, letrista, un extraordinario comunicador. Me estoy refiriendo a su esposo, José Gálvez. Y también va a estar acompañada por dos jóvenes figuras del cante que, si bien hoy van a estar haciendo de acompañamiento para el baile, están suficientemente capacitados para dar un recital completísimo en solitario. Me estoy refiriendo a Juan de la María y a Manuel de la Nina. Todo ese elenco va a subir aquí arriba y vamos a recibir calurosamente, con un aplauso, a Merci del Císaro. Callejón oscuro, me acuerdo. No tengo salida. Y el
creciendo. Mi sueño termina de ame soñando, y aunque sea mentira, porque tengo miedo y a la luz del día. Aliao, y una soy.
pasar al otro lado. Thank you.
Llegó Bartrés. Buenas noches ante todo. Vamos a cantar un poquito por malagueña. Yo, mi Juan, vamos a tocar mi José, con todo el corazón y todo el amor del mundo para ustedes. Un poquito por malagueña, y abandonado. La flor que amaba. Y yo entré en el jardín de la flor que amaba. Y me encontré que yo buscaba. Para el alivio de coco, ese mío. Dale. Ahora flamenco y gitano, caramba. Dale.
y el barco toita no sé, yo me llevo cuando siento y cuando siento la pasita tuya, ay, 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 que se me alegraba ya mi corazón por eso yo te quiero tanto, ay, 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 ay. Se quedaron sin caballo campo de ronda la vieja, se quedaron sin caballo y su jinete pelea. Tan valiente y sin desmayo, campo de ronda la vieja. Oh.
gusta escucharte, José mío. ¡Ale! 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 ¡Gracias!
dicho esta mujer. Porque ha dicho esta mujer que yo durmió con ella sin haber dormido. Sin haber dormido. Y lo que quiera ya es por dármelo. Aunque no quiera ser. Y mi caballito pa' ti cansado, y el que va arriba de Barri, y lao, y el que va arriba de Barri, y lao. Bueno, continuamos. Bien, ¿no? No me equivoqué en los calificativos. Se lo ha cuidado. Cuida mucho la ética y la estética en el baile. La verdad es que se lo merece. Se lo merece. Ojalá más pronto que tarde Mercy ocupe un lugar en esto del baile como el pundonor y el corazón que ya le pone a esto. Ha sido curioso cuando os decía de que los cantadores para el baile de acompañamiento, como se decía de una forma peyorativa, antiguamente se decía el cante de atrás, ¿no? Qué error más grande, como muchos errores. Hemos visto esa malagueña que han hecho. La verdad es que tenemos en Jerez posiblemente al rey más grande de la historia de la malagueña, que era don Antonio Sacón. Pero es curioso como los gitanos tienen esa inclinación a hacer la malagueña de Tío Mellizo. La verdad es que es la que suena más gitana. Y cada vez que la escucho no puedo por menos que venirme a la memoria ese cante sublime que hacía
mi amigo, mi sobrino y mi gran querido amigo Fernandillo Terremoto. En fin, anécdotas. A continuación, viene un cantaor, nos vamos a desplazar, vamos a coger un poquito el coche y vamos a coger la carretera de Sevilla y nos vamos a desplazar hasta Lebrija. Es un cantaor que si uno cuando lo va a presentar intenta buscar calificativos para definirlo, posiblemente en la Academia de la Lengua te falten siempre musos, ¿no? Pero yo lo voy a resumir en dos solamente. Yo destacaría del cantaor que ahora viene su extrema personalidad. Es curioso que cuando se habla del cante, siempre se dice que el cantaor tiene que tener su propia personalidad, no por no parecerse en los demás, porque todos los cantaores tienen que tener un referente, pero aunque tú hagas el cante de fulano o de mengano, le tiene que imprimir tu propia personalidad. Y este cantaor, desde que se inició en esto del cante, siempre ha destacado por eso, por su enorme y extrema personalidad, su voz grandiosa y fundamentalmente su conocimiento. No me quiero extender porque de verdad lo del tiempo es cortito. Así es que me voy a limitar solamente a decirle a ustedes que va a repetir el tocador, no lo voy ya a presentar porque se trata de Nono Reyes y las palmas pues, de estos manijeros del compás como son Luis y Manuel de Cantarote. Pero ahora mismo va a subir aquí arriba un cantador para gozarlo, para disfrutarlo de verdad. Señoras y señores, tengo el placer de presentarle a ustedes a José Valencia. Tu boca audiencia y tu pecho la broma que me encendes.
iglesia. Ay, el peñón de Gibraltar. Ay, el peñón de Gibraltar. No tiene tantos cañones como tiene en mi morena que llene el pelo. Oh, caracoles, sale de Tarcova, sale de Tarcova, coloradita, coloradita como una mamola. Tarde momao, ya llegué tarde momao, yo solito me asusté. Con una cucarachita que iba corriendo por la pared, arrímate. Que eres un mueble viejo arrumbadito y a la pared. Aunque porque no importa cuando se quiere, poco me importa a mí, poco me importa, poco me importa, poco me importa que por la calle no me conozca, que por la calle, que por la calle, que por la calle no me conozca. Encantado de estar aquí. Y encima, con gente de mi gusto, como son la familia de la Peña Fernando Terremoto, al cual me une una gran amistad, gracias a mi Fernando de mi alma, que era uno de mis mejores amigos. Tengo que acordarme de él porque si no me acuerdo de él estaría olvidando parte de mi juventud. Y mi juventud, el tiempo que estuve a su vera fue buenísima. Fue muy agradable, fue de mucho aje, de mucha risa, también fue de llanto, fue de mucho compartir. Y aunque hayan pasado tanto tiempo, sigo uno teniéndolo en la cabeza y en la memoria, porque los amigos de verdad nunca se le olvidan. Voy a hacer tres letritas por seguidilla. Se lo voy a dedicar con el permiso de todos ustedes a mi Fernando de mi alma. Vamos allá. Muchas gracias.
te logró. Se te logró. Thank you.
mátate, a mi hermano. Mátate, a mi hermano. Ay, no te Bueno, voy a hacer un poquito de bulería, ¿no? Tírate la carne.
persona que te encontraste en la esquina por la noche ya de sola. Siento cuando estoy a tu vera, thank you.
Bueno. Pues ya estamos ya en el ocaso. Vamos, en el ocaso en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Inconmensurable. La verdad es que, bueno, está ahí oyéndolo ahí en la retaguardia. Y lo que yo decía antes, ¿no? De la... Lo de ver un referente en los artistas y luego imprimirle tu propia personalidad. Todo lo que a eso, a mí particularmente, me ha encantado y he visto de la forma que lo habéis manifestado que a vosotros también. Ese recuerdo que a eso de tío Juan Peña Lebrijano ha sido inconmensurable. De verdad, de recordar al maestro ha sido algo que nos ha puesto a los aficionados los bellos como escarpia. Bueno, pues ya estamos a punto de concluir. Como es lógico, pues tenemos que acabar como se acaba en casi todos los sitios, pero fundamentalmente aquí en Jerez, y es con un fin de fiesta. Pero antes del fin de fiesta, yo quería darle a ustedes una pequeña, gran sorpresa, y es que vamos a subir aquí a este escenario a un gran tocador, que ya lo habéis visto anteriormente, pero no habéis visto, sí lo habéis visto la semana pasada los que hayáis venido, pero es que está muy solicitado. Es que es increíble que con esa edad pueda estar tan reclamado en todos los sitios, ¿no? Y bueno, como sabemos de que está muy bien asesorado por su familia, por sus padres, sabemos de que no se va a subir al tarro porque a él lo que le gusta es jugar al fútbol en la plazoleta y un poquito a la play. Pero además de eso, es totalmente increíble cómo está excusando con una exquisitez a todos y cada uno de los cantadores que por aquí han pasado. E incluso tienen la capacidad retentiva de quedarse con algunas letras. Señoras y señores, es increíble el placer que tengo de hacer subir aquí a este escenario a una personita que hace que podamos decir los aficionados, para llevarle la contra a los ortodoxos, de que el flamenco no se está perdiendo, sino solamente no se pierde, sino de que con gente como la que va a subir ahora, el flamenco goza de muy buena salud. Señoras y señores, con ustedes, Manuel Monje. Thank you.
al 5. Thank you.
que yo me voy andando, mamá María me está esperando. Mamá María me está esperando. Jardín de nubes blancas y flores de terciopelo. Ay, ven y humedece mi pie y en el rocío mañanero. Ay, ven donde tu cabello vuela con el viento. Teniendo un hermano en el cielo, que quiere de mí, que quiere de mí, que hasta la agüita que yo bebo te la tengo que pedir. Ay, que porque yo venía a partir y todo de sueño en una piedra me acosté. Ay, que porque yo venía a partir y todo de sueño. Y cuando yo vi verte la piedra vestida de negro de vermella a mí padece. Te llamas Dolores, desata río y coge camarones con el vestido. Yeah.
Encantado de los artistas, todos ahí excusándolo. ¡Ole, ole! El tío Juan. Sí, venga, espérate, primo Juan. Esto no estaba previsto. Eso, ponle a la altura a mi primo Juan. Yo tengo 2 metros, como una cuarta. Esto es lo máximo que me pone esto. Bueno, buenas noches. Ante todo, darle las gracias a este maravilloso público, a este gran elenco de artistas, que es un aplauso fuerte para todos. Y cómo no, lo vuelvo a repetir porque yo lo he llegado tarde, por motivos míos personales, claro. A mi primo Juan Peña, a mi primo Orcabero y uno que era en la peña, uno más y más y más. A mi primo Orzoto, el Bob de Jerez. ¡Va por todos ustedes! Está bien. ¡Hala! ¿Por qué no me pagan la casa? Ni me endiñaba a mí de comer. Tú me estás dando unos celos que me la puñala prima te ve. ¡Ay! ¡Ay, la miserable! Y una puerta se cierra, que la otra se abre, que hay que ir ya para ti. ¡Ay! ¡Ay, te voy a querer! Pa' que no tenga prima, que pa' que comer, que yo a ti te quiero. Que tú eres gitano, que de cuerpo entero. Ay, Manolillo, que te quiero, pero de latillo, no te lo pedí, lo de la U. ¡Te quiero! ¡Ay! 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 Me dijiste que eras feo. Y me pusiste una corona. Más vale fea y con gracia. Que sea guapita y guasona, guasona y guasona. ¡Ay! Mariquilla, moquillo, la casa puerta. Y esta noche te toca. Vaya que sí, que sí, que sí, que sí, que la casa puerta, que la casa puerta. ¡Ay, ay! ¿Cómo se van los moritos para acá? ¿Cómo se van los moros? ¿Cómo se van que los moros para acá? ¡Ay, con esta leña! ¡Que te quiero, Merced! ¡Ay, Merced, 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 Mercedilla! ¡Y echarle la pauta que no! ¡Claro sí! ¡Buenas noches! Ay. Dicen que andando, andando se encuentran cosas. Dicen que andando, andando se encuentran cosas. Yo me encontré contigo, cara de rosa. Quítate, niña de sobar con él. Porque si no te quita, cara de rosa. Porque si no te quita cara de rosa, llamar a la justicia de la prisión con la cadena de mi amor. Del que no hay lugar, y el lugar lo que te sobra, te falta la voluntad. Lugar lo que te sobra, falta la voluntad. Y ya está pájaro, veinte. Rondi, rondando, navegando, navegando, la golondrina. Y esperando que llegue Rondi, rondando, navegando,
La gaita tiene de bueno. La gaita tiene de bueno. Que a ti te corren por las venas. Y en vez de sangre veneno. Como el vino veré. Como el vino veré. Se mete en el corazón, lo mismo que tú querés. Me regalaste su collar que no se parece en nada. Ya el otro collar que tú me habías regalado. Pero como es el collar que me gusta a mí, y ese es el collar que yo te he comprado. Cuartito el kilo, pa' que tú te vengas a vivico. Pa' que tú te vengas a vivico. Ay, que ya nací, ya nací, allá. Ay, que ya nací, que te quiero yo. Más calamares que te pao. Que te pao, que te pao. Yo que te quiero, pero verla así no te lo. Pero verla así que no te lo. Pero, Lolillo, te quiero, te quiero. Ay, señoras y señores, que ya nos vamos. Que nos vamos ya todos, que ya acabamos. Que la maravillosa me lleva al jardín, ya me sí. Ya darme las flores, de paño ya fri. Ay, 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 ay. Como se paul, la porilla me cae. Ay, 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 ay. Ay, ahora sí que me voy yo de aquí, ay, en esta tierra. Donde yo duermo, Maure, mi borrachera. Donde yo duermo, mi borrachera. ¡Que me voy! ¡Ale! Muy buenas noches y muchas gracias. ¿Ahora quién me paga?